Eso. Vale. Cerca de 5 motocicletas han sido inmovilizadas por la policía en los últimos días por transportar personas a través de la vía férrea en las conocidas motomesas, un medio de transporte informal que está en la mira de las autoridades. En ese momento nosotros transportamos lo que es el personal, las cargas de la finca, la leche, también inclusive estamos prácticamente las 24 horas del día disponible porque muchas veces hay heridos, enfermos. Sin embargo, cientos de habitantes aseguran sentirse afectados, pues es el único medio de transporte con el que cuentan desde hace unos 18 años, luego de la desaparición del tren que dio vida a sus comunidades. Si nos van a quitar las motomesas, que nos respondan con un transporte que realmente nos sirva. Este es el panorama que se observa un día común en el centro de acopio de unas 18 motomesas o motorrodillos, que según las autoridades representan un gran riesgo para la comunidad. Aproximadamente hace un mes se registró un homicidio donde colisionaron dos vehículos de estos y pues un ciudadano lamentablemente falleció. Las autoridades dieron como ultimátum el próximo martes para que desaparezca este tipo de transporte informal. Informó Benjamín Pelayo para Teleantioquia Noticias, conectado desde Puerto Berrío. Ya está desde el barrio de Ocean.